¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero y agente productor CNB matriculado. Antes de comenzar, como siempre, en la descripción van a encontrar los grupos de WhatsApp de bolsa, cripto, como así también de PyME, e-commerce, emprendedores, en el cual charlamos todos los días. Más que bienvenidos a la comunidad. En este capítulo vamos a ver dónde comprar USDT o USD Tether, como quieran decirlo, más baratos, y vamos a utilizar cuatro plataformas diferentes para hacer la comparación. En el día de hoy vamos a estar analizando Decrypto, Let's Bit, Binance y Satoshi Tango. En la descripción vas a encontrar el link de referido de estas cuatro plataformas, en el cual no solamente ayudas al canal en caso de que quieras abrir cuenta, sino que además avísame, así tenés acceso a las medias móviles y RSI optimizados que utilizo para análisis técnico. Vamos a comenzar con el que tiene el precio más alto. Ya están ordenados, ¿sí?, para que tengan una idea del precio más alto al más bajo. En el cual el primero se encuentra Decrypto, en el cual un USD Tether está aproximadamente 185,40. No vamos a tener en cuenta por el momento el tema de las comisiones, sino que a un primer pantallazo tengan una idea de cuánto está un USD Tether. Está aproximadamente 185,40. Como pueden ver acá en Decrypto. En Let's Bit está 184, ¿sí?, como están viendo acá, para que tengan una idea. Un USD Tether está 184. Después lo que es la parte de Binance. Si bien uno puede encontrar precios más baratos, yo ya me fui directamente a la página número 6. En este caso lo estamos encontrando a 183, que es bastante más atractivo el precio que hay acá, e incluso trabajando con operadores que ya tienen la cuenta verificada y una gran cantidad de órdenes. Y el más económico, USD Tether, lo encontramos en Satoshi Tango, ¿sí?, que para la compra están 181,32. Repito, esto es sin comisiones a tener en cuenta. Cada uno del análisis de todos estos ya los tengo realizados. Así que, para que tengan una idea, el orden es el más barato Satoshi Tango, después sigue Binance, después sigue Let's Bit y Decrypto. ¿Sí? Cada uno va a elegir cuál le conviene más, cuál le sea más cómodo o cuál ya tenga cuenta abierta. ¿Sí? Y respecto a los impuestos que paga estas criptomonedas, obviamente, primero y principal, están sujetos a bienes personales porque es un instrumento de resguardo de valor, como si fuera dólares que tuviera uno en el cajón. Obviamente, sobre estas cuestiones hay diferentes teorías o diferentes opiniones. Tómenla, como siempre les planteo, de una opinión más de un profesional. Así que yo, para mí, estas cuestiones están grabadas en bienes personales. Y por otro lado, lo que es impuesto a las ganancias también está grabado por lo que es renta financiera. Siempre y cuando cumpla con el requisito que se hace referencia de habitualidad. Ya tengo un análisis realizado en el canal, como el tema relacionado a cómo justificar fondos relacionados a Binance, IRTM, dinero en el banco. Todos esos temas ya los tengo tratados ahí, más que nada para no hacerles perder mucho más tiempo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y les sirva. Como ya saben, tienen mis redes sociales. Nos vemos en un próximo programa.